estar acá con nosotros el mes de agosto. Viene a una gira de 2 días a Tamaulipas. Estará el 27 y el 28. Iniciamos el 27 en Laredo y el 28 estamos en Reynosa, Río Bravo y Matamoros. Es domingo 28, sábado 27 en Laredo. Y después estaremos en el sur. Va a estar en Mante, Tampico y Madero. Vamos a estar ahí en esa gira también por el sur, por los 7 distritos federales electorales. Estuvimos ya en Victoria, en un evento multitudinario de más de 10.000 gentes, y esperemos que la participación de los tamaulipecos en esta nueva avenida que tiene el licenciado López Obrador, antes de la conformación ya de Morena como una organización ciudadana a nivel nacional, estará aquí para poder estar viendo los resultados que tenemos. Que yo les puedo adelantar, son resultados muy halagadores, porque a 8 meses de estar nosotros afiliando tamaulipecos y tamaulipecas, tenemos aproximadamente 25.000 militantes de Morena, en donde nos habla muy bien de la participación que quieren hacer los tamaulipecos, y eso nos va a dar dividendos en el 2012. ¿Cómo está la fuerza política en el marco de Morena? Ahí está. Ahí está bien. Yo creo que esto, lo que estamos viviendo es el reflejo del hartazgo que tienen los ciudadanos con los partidos que nos han gobernado, ¿no? Creo que la opción de un líder natural y de una gente que tenga una visión como la tiene el licenciado López Obrador es reconfortante para la sociedad, para que no pierda la esperanza. Eso es lo que andamos buscando, que no pierdan la esperanza los mexicanos y los tamaulipecos en sí. En Reynosa, ¿cuántos miembros son de Morena? En Reynosa tenemos 2.000. Tenemos más que los partidos políticos, pero más, mucho más.